Buenas tardes, señoras y señores. Después de nuestros ciclos del año pasado sobre la guerra civil española primero y la transición después, eh, la verdad es que hemos eh, buscado, yo creo, que un tema eh, suficientemente atractivo, eh, gracias a la ayuda y la colaboración de la Raga de mi Historia, como siempre, y yo creo que la prueba de que es atractivo e interesante. Y seguro que con la calidad de nuestro invitado de hoy pues va a ser superlativo pues eh, la mejor prueba es que ustedes nos están acompañando eh, esta tarde cosa que les agradecemos de todo corazón. El ciclo que nos va a ocupar eh, eh, durante este mes se titula magnicidio el asesinato político en la España contemporánea. a continuación eh, daré paso a Juan Pablo Fusi al profesor Juan Pablo Fusi para que haga Eh, una, una brevísima presentación eh, del ciclo. Hoy tenemos a Hugo Donel, académico de la Real Academia de la Historia con nosotros, profesor, bienvenido. Eh, que, eh, su exposición va a ser sobre el asesinato de PRIM el martes 16 de mayo, también a las 7 de la tarde tendremos a Cánago Las Canarejas y, y Dato por el profesor Tavio eh, Ruiz eh, Manjón. Y el miércoles 24 de mayo a las 7 de la tarde, algo que ya eh, nos pilla más cerca, yo creo que a todos los que estamos aquí, pues Carrero y la crisis del fraquismo por el del profesor Juan Pablo Juan Pablo Fusí. No me quiero explayar eh, más en la presentación de ciclo porque, como les decía, voy a dar eh, paso a Juan Pablo para que lo haga sin duda alguna muchísimo mejor que yo. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes, buenas tardes a todos, y muchísimas gracias por la, su asistencia y la respuesta que han tenido a este eh, ciclo. Yo voy a ser brevísimo porque de lo que se trata es de oír ya en ¿eh? la primera de las eh, intervenciones de este, de este ciclo, efectivamente, Magnicidio, el título, el asesinato, el asesinato político en la España eh, contemporánea, PRIN Cánovas, Canalejas, Dato y Efectivamente, Carrero y la crisis del franquismo. En la calle del Turco, efectivamente, el lugar donde fue asesinado Prín, Cánovas sí, en Mondragón, eh, Canalejas en la propia Puerta del Sol. Seguramente han visto ustedes muchas veces, porque hubo una eh, filmación de una reproducción de lo que fue el asesinato, pero semi-esquina en la calle Montero, dato si no recuerdo mal, en la puerta de Alcalá y Carrero en Claudio Coello, la calle Claudio Coello, eh, Claudio Coello 104. Bueno, antes y, 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 y ante todo quiero dar las eh, gracias eh, a la Fundación eh, Mutua Madrileña y a su director. Por continuar con esta preocupación por la eh, historia contemporánea y, en, y aun siendo miembro de ella también a la propia Real Academia de la Historia, que ha podido, que ha confiado en mí para este ciclo de eh, conferencias. Debo y quiero eh, excusar la ausencia de la directora, doña Carmen Iglesias, que está en Oviedo en los premios como jurado de los premios príncipe de Asturias, concretamente del que se ha concedido esta mañana y, por tanto, o permanece todavía en Oviedo o está de viaje, en cualquier caso, eh, le era imposible eh, asistir como, créanme, le, eh, eh, quería hacerlo. Tanto es así que fue ella la que eh, manifestó a mí su gran interés en este tema y en que eh, pensáramos, sobre todo, en que, y e incluso me lo preguntaba a mí, si el magnicidio es decir el asesinato de una personalidad central en el poder sea jefe de estado jefe de gobierno, un hombre fuerte ¿eh? de una situación si el magnicidio verdaderamente es un factor determinante o no en el proceso histórico es decir, esa es la gran eh, pregunta hubiera sido eh, distinta la historia o no eh, con eh, sin estos eh, asesinatos eh, bueno yo les debo decir que no sabría muy bien contestar. Eh, a esa pregunta, o por lo menos con claridad y con rotundidad. Para eso vamos. es este ciclo, para tratar de responder. a esa y a otro tipo de, de cuestiones. que suscita siempre pues, el asesinato político de eh, gran eh, magnitud. Digo que eso es la pregunta última de fondo, probablemente más que el propio drama del acontecimiento eh, y muchas veces también más importante, que ya sé que nos atrae a todos mucho, pues la intriga, la curiosidad, el misterio eh, en torno a la realización de, eh, de ese acto, en algunos casos incluso no resuelto. Eh, ya les digo que me parece muy difícil generalizar y les planteo dos o tres... Eh, Preguntas. Hace el 2014 todos eh, conmemoramos en muchísimos sitios, hubo muchísimas publicaciones, muchísimos artículos en la prensa, en la alta divulgación, sobre el atentado de Sarajevo. ¿Eh? ¿Hubiera habido o no guerra mundial eh, sin el atentado de Sarajevo? A lo mejor, ¿eh? los mismos actores sin ese atentado habrían podido controlar eh, la situación. Nunca lo sabremos. ¿eh? Y yo no me atrevería eh, a decir que... Eh, la guerra estalla por el atentado. Sería igual eh, la eh, eh, historia contemporánea si eh, Kennedy hubiese vivido más y probablemente hubiera eh, te, obtenido un segundo mandato que era casi seguro que hubiera tenido, obtenido la reelección en su momento. ¿Habría sido distinta la historia? Tampoco lo podemos saber. Ahí son casos, no obstante, de magnicidio que parece determinante pero sin embargo hay otros magnicidios que no nos parecen tan determinantes el Humberto I de Italia más o menos en 1900 1901 recuerdo exactamente el presidente de Francia Sadi Carnot asesinado por el 94 96 eso parece que no, no no es tan relevante y que pasaríamos bueno son jefes de estado jefe de gobierno presidente de una república Repito, pero recuerden eh, quizás esa reflexión de qué es lo que puede haber detrás de todo ello, además, como les decía, de el, eh, del, del, del mismo interés que en sí mismo tienen estos acontecimientos, algunos los que hoy vamos a estudiar, desde luego el mismo de hoy, de hoy mismo, de Prim, eh, pues ha permanecido en la memoria de todos, los, de todos los españoles y también pues en su momento, cuando fue el centenario o conmemoración, las publicaciones fueron inundatorias y la preocupación y el interés muy considerable. Bueno, yo quiero además de dar las gracias a la funda reiterar gracias a la fundación también eh, a los eh, a, tanto a don Hugo eh, O'Donnell y Duque de Estrada que va a hablar hoy como a Octavio eh, el profesor Octavio Ruiz Manjón por aceptar inmediatamente su participación aquí. Yo les dejo con la presentación que va a hacer el director de la fundación de don Hugo O'Donnell, pero les decía antes de entrar que, que no me digan que, que O'Donnell Hable de PRIM, me parece a mí eh, una tentación verdaderamente y un atractivo irresistible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tus palabras. También, por supuesto, a la Aral Academia de la Historia por la ayuda de este ciclo. Y bueno, todo es posible en la Fundación eh, Mutua de Leña. El profesor eh, Don Hugo Donnelly ducle de Estrada, abogado y comandante de Infantería Marina, en la Reserva ya, ha sido distinguido, aunque parece un niño, que parece que está en activo, ya, ya está en la Reserva, ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Naval, la Gran Cruz de Honor de la Orden de Malta y la Cruz del Sáhara, entre otras muchas con, condecoraciones. Académico de Número de la Real Academia de Historia y miembro electo de la Royal Historical Society del Reino Unido, ha sido vicepresidente de la Comisión Internacional de Historia Militar y vocal de los Premios Europa Nostra de la UNESCO, así como vocal de los Premios Santa Cruz de Marcenado. Es en la actualidad vicepresidente de la Comisión Española de Historia Militar y patrono del Real Patronato del Museo Naval Un fantástico museo, debería recibir más visitas. Y del Real Patronato del Museo del Ejército. Premio Nacional de Historia en el año 2000. En 2005 es además distinguido por Su Majestad el Rey con el Premio Santa Cruz de Marcenado, otorgado cada cinco años a la mejor trayectoria como historiador en el ámbito de las fuerzas armadas. Fue galardonado en 2014 con el Premio Sabino Fernández Campo, creado para reconocer aportaciones relevantes para dar en valor al colectivo militar. Ha sido el asesor histórico de la firma de abogados Covington and Burling de Washington en el litigio por el pecio de la fragata a Mercedes. Es autor de una quincena de libros históricos y de centenares de artículos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Su libro, La campaña de Trafalgar, Tres naciones en pugna por el dominio del mar, en 1805, resultó finalista en el Premio Nacional de Historia en 2005. Sus libros más recientes son El litigio por el pecio de la fragata Mercedes, Razones históricas de España, en 2013, Manuel López Pintado, Un cargador a Indias y Teniente General de la Armada, en la Orden de Santiago, en 2014, Los Siete Mundos de Pintado, El Medio Siglo Vital de Manuel López Pintado, 1677-1745, y actualmente dirige la obra en ocho volúmenes Historia Militar de España, que publicarán conjuntamente la Comisión Española de Historia Militar y la Real Academia de la Historia. ¿Para cuándo estará terminada esta obra? Lo está ya. Lo, Lo que pasa ya. es que no ha salido al público. Pero pues a punto tenemos, de hacer la presentación. tenemos que organizar un ciclo de historia militar favor, con tiempo. esa oportunidad, pero vamos, a la voz de Ar. Estupendo. <laughs> Lo celebro muchísimo. Muy bien, pues. Micrófono, por favor. ¿Perdón? ¿Micrófono? Es el micro. Ya, ya, ya. Nos hemos enterado suficientemente. Muchas gracias, de todas formas, por el aviso. Eh, voy a aprovechar eh, el recordatorio del, del micrófono, que hay que entenderlo para que se oiga, para hacer yo otro recordatorio. Y es que les ruego, por supuesto, que pongan sus teléfonos en silencio y luego que les han dado una tarjetita eh, a la entrada, eh, para que si ustedes lo desean eh, pongan por escrito aquellas preguntas o aquellas, no solamente preguntas o dudas o observaciones. Eh, que les gustaría que yo le formulase a nuestro invitado eh, la zafata o el azafato eh, que están por aquí, ellos me la traerán, yo la resumiré, la tamizaré y se las formularé eh, con el objetivo de bueno, haber terminado entre ocho y cuarto, o ocho y media de la tarde y que los que deseen por supuesto se puedan ir a ver el partido de esta tarde. Así que adelante, profesor, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Lorenzo. Señoras, señores, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes también por su presencia. Antes de, de hablar sobre el tema que me trae aquí, quisiera aclarar algo que por mi culpa no ha podido oír este señor que ha pedido que se pulsara el. el la tecla del micrófono porque me interesa mucho que se, enteren, que se enteren todos. Esta vez siendo don Lorenzo estaba manifestando su interés por la historia militar y porque se celebre un, un congreso. Y como quiero que todo el mundo sea testigo de que parece que ha hecho un ofrecimiento, pues que lo acepto con el alma y la vida. Muchas gracias. Me corresponde hablar, como ya ha explicado don Juan Pablo Fusi, dentro de este ciclo dedicado a esos magnicidios al primero en el tiempo temporalmente el que se ejecutó en la persona de don juan Prín y prats eh, primer marqués de los castillejos eh, eh, conde de, previamente de reus vizconde del brus como título previo a ese condado de reus por gracia de su gran víctima política la reina isabel ii sobre don Juan Prín y Prat, su persona, y sobre los hechos luctuosos sobre los cuales voy a hablar, se han escrito ríos de tinta. Especialmente, y como también se ha señalado aquí, en, tendemos a aprovechar las efemérides, naturalmente, para, dar, para divulgar la historia, en torno la, al pasado año 14, en que se celebraba el bicentenario, perdón, se conmemoraba el bicentenario del nacimiento de don Juan Prín. Con este motivo, muchísimas fueron las plumas que se acercaron a analizar esta figura. Y desde de, de todo el espectro posible, el literario, histórico, muchos fueron los, los historiadores, historiadores de gran relieve, y algún historiador que para mi sorpresa, aunque luego bien pensado, no es tan sorprendente, que ha querido siendo historiador, ver la figura de Pring, o mejor dicho, el, el, el magnicidio de Pring desde el punto de vista de la novela. Cosa que entiendo, porque cuando nos encontramos ante una, un hecho histórico del cual no nos, cuent, nos cuentan el, los preliminares, como yo voy a hacer, o voy a intentar hacer, nos cuentan el desarrollo de los hechos, pero no nos pueden contar las consecuencias, pues eso se abre o los resultados finales, pues eso abre una, a la imaginación, pues efectivamente un sinfín de posibilidades, de manera que ya con motivo en año por este motivo, el año 14, pues se acercaron a la figura de Pring, pues, gentes de muchísimas, eh, por supuesto, novelistas, historiadores haciendo de novelista, periodistas también de muy diferente tipo y origen, y también y eso lo celebro especialmente un apoyo o una aproximación, una aclaración desde el punto de vista de la medicina legal, que tanto tiene que decir en la historia a la luz de los nuevos descubrimientos, siempre y cuando no se abuse de ella. Quiero decir que este, este personaje tan interesante, tan, tan sencillo para algunas cosas y tan complicado eh, para otras, pues ha sido estudiado recientemente. por personas que desgraciadamente ya no están entre nosotros, entre otros inevitablemente tengo que pensar en dos académicos de la historia, don Demetrio Ramos y don Vicente Palacio Atar, que estudiaron aspectos concretos de este magnicidio. Tengo que citar también a otro compañero en otro de mis actividades, el el, el ejercicio de la profesión, de la profesión de abogado, don Antonio Pedrol Rius, que como ustedes saben Ha sido la persona que ha desempolvado el estudio de, del asesinato de Pring, basándose en ese sumario impresionante que estaba pues, olvidado en las mes dormantes de, de los archivos judiciales. Y juntamente con ellos, otras personas que tienen mucho que decir, probablemente bastante más que yo, sobre este tema, porque le han dedicado mucha parte de su vida. Estoy refiriéndome a este gran historiador, que es don Emilio de Diego, que acaba de publicar una obra magnífica sobre Prín, con un apartado muy significado sobre el, el asesinato, sobre la trama del asesinato. Y quiero citar también a otras personas menos conocidas, pero igualmente meritorias, como son otro compañero, este, en este caso, el compañero de armas, que es don Rafael Vidal, y también. Don Fernando López Azorín, que recientemente ha publicado en el boletín de la Real Academia de Historia, que tengo el honor de dirigir, pues un trabajo de la máxima importancia a partir del año 14 un trabajo aportador. Desgraciadamente yo no estoy en posición de aportar nada nuevo, creo que si se me ha escogido, vengo naturalmente de una mano muy acreditada, la de don Juan Pablo Fusi, ha sido porque, efectivamente, desde mi, mi formación de, de historiador, planteé el estado de la cuestión. Recuerde, más que otra cosa, pues los sucesos y eso sí, valore las posibilidades, las hipótesis, no todas, que se barajaron en su momento. Tras la revolución septembrina de 1868, que la historiografía y los contemporáneos dieron en llamar la gloriosa, es, resulta eh, curioso o puede que natural que la manera de calificar los hechos, pues normalmente la dan los vencedores, en este caso y en otros, y contemporáneamente o incluso bastante después. Pues esa revolución llamada gloriosa, llevó al poder, a un poder eh, transitorio, pues a un gobierno provisional presidido por don Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre. Y me veo otra vez precisado decir duque de la Torre también, por gracia, doña Isabel II, una gracia más, entre otras, que no voy a referir. Pues bien, el duque de la Torre y este gobierno provisional convocaron cortes, como es bien sabido, cortes constituyentes, que tendrían una característica pues, muy notable, porque marcarían un antes y un después de la historia del parlamentarismo español, puesto que se efectuó una votación por sufragio universal, aunque solo fuera un sufragio universal masculino. Y estos diputados elegidos tendrían la comisión, eran cortes constituyentes, de crear, de primero hacer una nueva constitución y luego sancionarla, que fue la, la constitución de 1869, que se, se votó en, en enero del año siguiente y que, cuyo uno de, de, de sus datos o de sus características más peculiares, o por lo menos desde el punto de vista que me interesa ahora subrayar, es que continuaba para el país el régimen monárquico constitucional. Esto pudo llevarse a cabo porque ya se había pactado o medio pactado en el pacto anterior al triunfo de la revolución, el llamado pacto de ostende, sino entre todos los componentes, sí entre una mayoría más que suficiente para garantizarse esa continuidad monárquica. Tenemos que pensar, naturalmente, en el partido, eh, eh, los progresistas, de los, de los cuales, como ha señalado también don Juan Pablo, tenían su propio espadón, don Juan Pri, eh, eh, un espadón muy característico, muy voluntarioso, marcaría, naturalmente, la política de esa coyuntura histórica que vamos, que vamos a relacionar. Y junto a ellos, que va a ser el partido de la mayoría, otro partido. Eh, los unionistas, la unión liberal que había creado don Leopoldo O'Donnell, que acababa de morir meses antes, en noviembre del año 67, conmemoramos ahora el 250 aniversario de su fallecimiento, y que había constituido pues, la base de la gobernabilidad en las últimas décadas con alguna eh, laguna, por así decirlo, de mandato. Pues bien, con motivo de la muerte de Don Leopoldo, le sucedería en, como cabeza de ese partido unionista el mismo Duque de la Torre. Quedaría un giro de 180 grados a ese partido, sumándolo a la revolución. Y desde mi punto de vista tendría muchísimo que ver en su triunfo, puesto que llevaría una revolución siempre temida por las agentes de orden a muchos elementos moderados. No me estoy refiriendo al partido moderado, moderados de verdad. Junto a ellos, y como elemento ya definitivo de esa victoria eh, electoral, pues fue un sector de un partido partido de Mokjarata, en el cual se incluye la mayoría republicana, que rápidamente se van a conocer como republicanos federales, un sector díscolo diferente de ese partido, que es que efectivamente estaban por la labor de aceptar una monarquía que todavía naturalmente no tenía cabeza, una monarquía sin cabeza les denominaban los cimbrios, sus propios correligionarios del Partido Democrático, porque los comparaban con esa tribu bárbara que estuvo a punto de dar al traste con la República Romana. Ellos naturalmente esperaban conseguir la República Española. Estos a todos les fue suficiente para eh, constituir ese bloque. Eh, pues podemos definirlo como democrático o monárquico, pero pronto este, este bloque empezó a hacer aguas casi inmediatamente y un sectores bastante significados del ala que podríamos denominar un poco vamos a leer pues el ala más izquierda pues quisieron ver en estas elecciones un claro tongo. El tempo e a historiografía les ha dado en buena parte razón. Efectivamente, el los poderes fácticos El, el, el partido en el poder o ese gobierno en el poder, había seguido con cierto continuismo pues las lacras de otras elecciones anteriores y eh, no eran efectivamente todos los puristas que podían haber sido. Ejercieron presiones de todo tipo sobre los electores, sobre, un, sobre eh, un pueblo español, pues desgraciadamente analfabeto en un gran porcentaje, aunque muy politizado y muy manipulado. Como consecuencia de ello, un sector, insisto, el sector más eh, extremista, se había echado al monte desde el primer momento, organizando una serie de sublevaciones que habían sido sofocadas eh, por el ejército español. Pero incluso en el resto de los partidos ocurrían ciertas situaciones poco deseables. Por lo que respecta al partido progresista, al liderado por don Juan Prín, eh, se encuentra en una tesitura en que, de tener una acogida enorme, veían con bastante peligro una sangría que se estaba produciendo por su banda izquierda, y entonces están, eh, articulan una posición intermedia, dudosa, eh, que despistante, entre borrar de la escena política a los demócratas o bien integrar. Y será don Manuel Ruiz Zorrilla, presidente de las Cortes, quien, es, quien inter, intentará ese acercamiento a ese partido democrático, incluso ofreciendo algunas carteras, carteras no decisivas, pero importantes, en muchos casos rechazadas por este propio partido por lo que respecta y esta es la situación de los demás partidos al partido unionista un poco desorientado por ese cambio por ese giro tan radical que había tenido que dar o que había casi impuesto por sus propios espadones un espadón sería el propio y futuro regente como consecuencia de esa aprobación de la monarquía y otro espadón, en este caso curvo, espadón de marina, sería el almirante Topete, eran preferentemente montpensieristas. Y eran montpensieristas, pues con cierta lógica o con bastante lógica, porque puestos a nombrar un nuevo rey, un nuevo rey cuyas exigencias mínimas ya se habían establecido, que fuera de sangre real, o eh, miembro de la realeza, que fuera mayor de edad y que fuera de religión católica había otras cosas más que fuera liberal que fuera acorde con la revolución que no se tratara de la dinastía de primera de la casa de Borbón los famosos tres jamases de Don Juan Prín que han pasado a la historia como supongo que pasarán a la historia también esas eh, tres negaciones de Pedro al Partido Popular de Pedro Sánchez, naturalmente, me estoy refiriendo a él. Pues un, un, un partido desnortado, pero mayoritariamente monpensierista. montpensier había hecho muchísimo por la revolución, estaba conspirando desde que pudo, eh, en el que se reflejan, pues, eh, el odio, naturalmente, o la animadversión. De Serrano, que había pasado del afecto a la animadversión total a la reina, eh, y también cierta misoginia trasladada, pues nada menos que a su hermana, puesto que es eh, su hermana naturalmente la. Esa de Montpensier, la, la eh, infanta de España, era, eh, si renunciamos a la reina, pues no nombremos a Montpensier, nombremos a su hermana que tenía bastante, bastante más lógica que, no, eh, que no la, eh, la eh, otra persona que era el consorte, Luisa Fernanda, que solo recibiría un voto la pobrecilla, pero a mi entender un voto perfectamente lógico y, con, y congruente. Y en el Partido Unionista se produce un fenómeno pues sorprendente, pero positivo, y es que se da bastante libertad de voto. Somos pasieristas mayoritariamente, pero hay una gran libertad de voto. Analicemos los otros partidos. ¿Cuáles son los otros partidos? del partido, digamos, demócrata, ya hemos señalado, este giro a la izquierda, eh, aunque ha sido sofocado, pues han sido, se produce una amnistía enorme y prácticamente todos los sublevados se reintegran otra vez, incluso en sus, en sus actas parlamentarias. En la franca oposición encontramos dos partidos. El partido llamado de los moderados, que no se ha extinguido, han sido los derrotados en, en, la, en, la, en la batalla de Alcolea y también en las urnas. Sin embargo, son suficientemente fuertes como para sacar 20 votos. Tampoco están todavía bien estructurados, puesto que Doña Isabel II eh, tardaría en abdicar en el jovencísimo Alfonso hasta el 25 de junio de 1870, en que ya el partido pues, puede reestructurarse sin recordar a esa señora tan odiada en, contra la cual se habían sublevado eh, eh, todos. Y por lo que. respecta al carlismo, también se refuerza, y se refuerza porque naturalmente era una opción válida, una opción que antes que buscar fuera, pues consideremos esta otra rama que ha tenido su alternativa bélica, pero que tendrían que tener en consecuencia. Naturalmente estaban topando con Pring. Pring no quería saber nada, él había combatido en la guerra sangrentísima guerra carlista y naturalmente también estarían completamente descartados. Partido que sin embargo se refuerza bastante por el estado de eh, la alter, alter, alteración del orden público que esta situación de interinidad va a producir durante... Los cortos años en que esto existe. De forma que efectivamente integran a bastantes gentes de orden, pero están un poco a la expectativa también para echarse al monte a la menor oportunidad. Mientras Pring acomete esa autoimposición de buscar la persona, la cabeza y que debía reunir esas condiciones, y sobre todo la principal de ser de su gusto, pues eh, los partidos permanecen un poco a la expectativa, cada cual mirando a ver si es su candidato el elegido y los republicanos esperando que fracasen todos, como de hecho iba a ocurrir, para, para naturalmente que se proclame la última solución posible, pues la, propia, la primera República Española. Mientras estas cosas ocurren, Mientras Spring está buscando, está informando puntualmente a las cortes, pues se van a producir dos hechos históricos de gran relevancia y muy determinantes. En primer lugar es ese hecho terrible ocurrido en la de esa de que ocurrió el perdonen, ocurrido. Eh, eh, en, entre ese hecho también luctuoso del el famoso duelo que tiene lugar entre el don Antonio de Orleans, curiosamente se le conoce más desde el punto de vista parlamentario como don Antonio de Borbón, yo creo que muy a su disgusto. Pues se eh, produce este, este eh, eh, infausto duelo con motivo de que el infante Don Enrique, que es la otra parte del de, de, de duelo, un personaje curiosísimo, efectivamente bastante desequilibrado, pues eh, lanza o edita o publica un panfleto, como es bien sabido, en contra o destapando, con malos modos, destapando algo que es bien conocido y es la gran ambición de Don Antonio de Orleán hacia el, eh, el eh, trono español. Se produce efectivamente esa, en la dehesa de Leganés, el 12 de marzo de 1870, la muerte del infante Don Enrique, que tiene enorme trascendencia, no solamente nacional, sino también en los foros internacionales. Como consecuencia de ello, Prince si alguna vez lo había, lo había tenido en mente, lo descarta por completo. Y se produce también una deserción de buen muchísima parte del elemento unionista que hasta entonces le apoyaba. Este es algo que naturalmente pues, le, vio, le perjudicó mucho a don Antonio, porque en otras cosas lo que don Antonio había hecho había cometido delito, porque el duelo, reconocido en el Código del Honor y desgraciadamente mantenido prácticamente hasta el siglo XX, pues... No estaba condenado por las leyes del reino, de forma que don Antonio sería castigado, sería expatriado, tendría que pagar una, una indemnización que no se aceptaría, hasta que fue otra vez, volvió a ser indultado. De manera que Krim, Krim ya descarta, descarta completamente, insisto, si es que alguna vez lo tuvo en mente a don Antonio de Orleo. El siguiente hecho es un hecho también trascendente para los propios partidos nacionales. El 2 de septiembre de 1870 se producía la batalla de Sedan y en ella caía el segundo imperio napoleónico, el segundo imperio francés. Napoleón III caía prisionero de las tropas prusianas que se van a convertir en la base del Segundo Reich. Y dos días después se proclamaba, proclamaba en París la Tercera República. Napoleón había sido, Napoleón III, el más terrible enemigo tanto de los republicanos como de los Montperssiers, como de los Orleans dentro y fuera de Francia. Y tenemos que tener en cuenta que Napoleón III, detrás, de las, entre bambalinas, había estado dirigiendo la política internacional y también intermi, intermi, había tenido enormes intromisiones. Eh, con, apoyando concretamente a Don Leopoldo Donelles, eh, eh, con tubernio se da y hay que, que, hay que reconocerlo. De manera que de pronto la desaparición de la III, pues da un balón de oxígeno a los republicanos, o parece que lo da, y también a los monpansieristas que pudieran quedar. Pero rápidamente, Prín, ya, eh, el tiempo pasa y por fin ha llegado el momento de la decisión. Y después de... Las negativas personales de dos personas, el principal candidato a mi modo de ver de don Juan Prín era el, el, el rey consorte de Portugal, don Fernando de Coburgo, y tanto él como eh, Leopoldo de Hohenzollern renuncian a, a la candidatura del trono de España, se presenta la del duque de Aosta y Prín que goza de enorme popularidad y sobre todo de un gran número de mayoría más que suficiente en cortes pues se aprueba el 16 de noviembre de 1870 la candidatura del rey del nuevo rey y el 4 de diciembre pues queda convertido en realidad lo que algunos pensaban que era solamente una entelequia cuando se produce la aceptación por parte del candidato ¿Cuál es la reacción? Pues de nuevo, reacción ante esta novedad, reacción entre los republicanos en que una facción continúa dentro de la legalidad, pero manifestando su incomodidad con los resultados, y otra francamente empieza a conspirar. Y empieza a conspirar no contra la persona de Prín, o mejor dicho, sí, pero de lo que se trata es de hacer una nueva revolución ya que la primera revolución pues ha fracasado para lo cual naturalmente tienen que eliminar a pri porque como publica el periódico la época uno de los más sensatos me atrevería a decir eh, exageradamente uno de los, de los pocos sensatos del momento la figura de pri es el eje sobre el cual Giran y pesan las aspiraciones, combinaciones, marchas, contramarchas y cábalas de los partidos. Y Francisco Pi y Margal, que es cabeza del partido, todavía, en la, en, todavía no, continuaría en la legalidad siempre, del Partido Republicano Liberal, pues hace un dibujo de la situación política que para mí es eh, excelente. Y lo hace en la sesión del 23 de diciembre, cuatro días antes del magnicidio le increpa a Prín. Habéis ido a buscar al rey más impopular del país. Acabía, acababa de ocurrir eh, pues un incidente, pero muy significativo, y es que la comisión eh, parlamentaria encargada de dirigirse, de embarcarse en Cartagena para ir a, a, a ofrecer la corona a Don Amadeo había sido no solo pitada, sino que había tenido que ser eh, protegida en su integridad física a la hora del embarque, de manera que estaba muy reciente, ese sentir, ese sentir contrario de una eh, España real frente a una España eh, eh, parlamentaria pues bastante irreal. Habéis ido a buscar al rey más impopular del país. Enumera ahora las posiciones de los partidos. Hace una eh, significativa puntualización. Veis que la grandeza antigua... el antiguo estamento de próceres que tiene un gran poder va a ser la base de la económica entre otras cosas de la restauración se os opone y disuelve su asamblea. Y queréis imponer silencio, queréis impedir que la prensa albe, hable y como no podéis conseguir esto tan fácilmente, estando las cortes abiertas, estáis impacientes porque terminen las sesiones. Naturalmente que están impacientes de terminar ese régimen, que llegue Don Amadeo, que se le corone, que se le corone y que se afiance su régimen porque la situación es... Insoportable. Es una situación de inestabilidad eh, total, de inestabilidad en, en, en la calle y a la cual no, es, sigue siendo, no sigue siendo ajeno el gobierno, de manera que el propio gobierno está organizando subrepticiamente unas bandas, entre otras la famosa de la porra, que, se trat, que tratan de convencer a su manera a los elementos eh, que no están de acuerdo con el criterio eh, gobernante y especialmente a los periodistas, y mientras en las sesiones de cortes se predica eh, como uno de los artículos del credo, de, del credo revolucionario la protección de la ley eh, de libertad de prensa, por otro lado se persigue claramente a los eh, periodistas. Tenemos que tener en cuenta que en este momento la prensa tiene un poder enorme, es el momento del gran boom de la prensa política en la cual también se, se infiltra de una manera significativa la prensa amarilla o amarillista, la prensa ofensiva, la prensa amenazante, mucho más allá de lo que podamos pensar o que podemos admitir hoy día. Eh, tan es así que prácticamente son pues, cinco centenares de periódicos lo que se publican en este momento, los hay de todos, cada partido tiene desde luego no uno sino varios, y entre ellos hay algunos más eh, serios y otros eh, claramente menos serios, pero todos muy populares hemos dicho que efectivamente hay una sociedad muy eh, politizada, desgraciadamente analfabeta, pero esta edición de periódicos, que son periódicos de muy poca cantidad, de dos o tres páginas de las cosas más importantes, y no solamente políticas, pues permiten ser adquiridos por uno a, a corto precio, las ciudades son bastante largas, pero a corto precio, alguien que lee el periódico comparte el contenido del periódico con cuatro o cinco compañeros Normalmente correligionarios y que se exaltan en los cafés o en las tabernas. De manera que tiene una influencia tremenda. Hay un tipo de prensa, y concretamente quiero señalar una, una revista que es muy de mi gusto, de, de gusto de cualquier coleccionista de ilustraciones antiguas, que es la Barcelonesa de La Flaca. La Flaca era bastante antiprin, pero no era especialmente extremista. Pues bien, La Flaca, en su artículo de fondo, ya me gustaría hablar de las caricaturas de la flaca. En su artículo de, de, de fondo dice, antes de 1868 se gobernaba mal, después de 1868 ha dejado de gobernarse y seguía algunos puntos suspensivos que cabía interpretar si nosotros, los lectores de la flaca, Hemos contribuido a la caída del régimen anterior porque se gobernaba mal, que no tendríamos que hacer en este caso en que hay un desgobierno absoluto. Pero dentro de ese eh, abuso de las bien señaladamente en, en, como abuso de las libertades, el sector más amarillo estaba representado por un periodo concretamente que es el combate. Del cual era director un personaje que va a ser, pues, un, un protagonista, de alguna forma, de, de estos hechos. Va a ser más bien el antagonista de estos hechos. Don José, Paul y. Angulo, que es un generano, un jerezano, un rico jerezano, eh, compañero íntimo de PIN, de Pin, colaborador en sus momentos primeros de la revolución, eh, había, lo había conocido en su exilio londinense, viene con él, es de los que se sublevan porque se sienten defraudados, rápidamente es amnistiado, vuelve a España y le devuelven su acta de diputado. Y él se dedica a amenazar de muerte a PRI. Sé que y todos ustedes tendrán en mente muchas frases que se han imputado a unos y a otros. Yo se lo voy a leer dos muy significativas, de las cuales no hay duda de que corresponden al director de, del combate. En los números 8 y 9, la amenaza de Paul había sido directa. Ya te llegará la hora de la expiación. Y referido a los primistas, están agonizando y van a morir pronto y violentamente. El Combate, su periódico, está ya encargado de sus exequias. De manera que efectivamente ya se está tramando un complot para eliminando necesariamente la figura de Prim, poder producir la revolución. Y el cimbrio Nicolás María Rivero... lo dice públicamente en una sesión de Cortes. El señor Paul Yangulo se prepara a combatir, ya que considera que ha pasado la hora de los charlatanes y los oradores impotentes. Se vivía en este tiempo esta situación de inestabilidad y de preocupante. También entre los periódicos, especialmente los periódicos afines a, a al gobierno. En este caso, Bernardo García, director del diario La Discusión, 48 horas antes de que se produjera el atentado, entregaría a Ricardo Muñiz, que sería el gran confidente, el gran amigo, el que recogería las últimas palabras del general eh, Prín, un, una hoja con una lista de 10 nombres encabezada por el diputado José Paúl Angulo que pretendían asesinarle. Los conspiradores, eligieron el día, el momento, eh, lo prepararon minuciosísimamente, como nunca se había preparado un atentado, y muy bien financiados, como veremos, y se decide, eh, o sea, una primera, hay quien habla de tres, yo solo he detectado dos que me inspiran más confianza, previas, previa a la definitiva, el 16 de noviembre una y el 23 de noviembre otra abortadas por la policía. La policía tenía muy mala fama porque no quería intervenir en cuanto veía que había gentes armadas, no por miedo eh, o por falta de valor, no, no, porque tenían que fueran del propio gobierno, que fueran de la, de la banda de la porra y que se les cayera el pelo. Por lo menos esas son las denuncias que podemos ver en la prensa contemporánea. Había, se sabía que había un ambiente de, 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 de sublevación, más que popular, más que de... de de, de golpe. Y en muchos lugares de España aparecieron premonitoriamente, pero por alguien que lo conocía, esa fecha mágica de 27 de diciembre, 27 de diciembre o 1870, muerte del general P. Podríamos hablar, parodiando a García Márquez, de una crónica, de una muerte anunciada. Por eso he querido yo titular con ese nombre en la calle del turco, le mataron a Pring, que es, corresponde a una estrofa de, de una conocida letrilla de canción de corro infantil, que seguramente hizo las delicias de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, a lo mejor en algún caso son más jóvenes, de nuestras, nuestras eh, tatarabuelas, juntamente con la canción. De Merceditas y la de Mambrú se fue a la guerra. Pues bien, existía esa versión, pero había existido otra versión más acorde con, con mis propósitos, y es: eh, en la calle del Turco ya mataron a Prín, que además de más ortodoxa desde el punto de vista gramatical, refleja que no se trataba de algo inesperado. Pasemos rápidamente a los, los hechos porque el tiempo es implacable. En la tarde, concretamente a partir de las 2 de la tarde del 27 de diciembre de 1870, el presidente del Consejo de Ministros, que conserva su cartera bien agarrada, su cartera de la guerra, se presenta, porque es la hora en que se inician las sesiones parlamentarias en el Palacio de San Jerónimo, y tras una sesión... Él solía ir con bastante frecuencia, pero a esta tenía especial interés porque en ella se va a dilucidar o se van a asignar presupuestos para la nueva Casa Real, concretamente Don Amadeo y el príncipe heredero. La sesión parece que transcurre sin mayores problemas, pero aquí surgen algunas sugerencias no aprobadas de que hay varios diputados que una vez terminada la sesión y en los pasillos de las Cortes son... Testigos de tantas cosas que desconocemos, eh, pues que tratan como de retener al presidente del Consejo de Ministros. Incluso hay quien dice y lo achaca al propio Angulo, cosa que yo creo que no es cierta, porque Angulo, a partir del día 25, desaparece de escena y deja, naturalmente, tenía otras cosas más importantes de que ocuparse. Pero, en fin, le achacan a alguno una amenaza, una amenaza directa de muerte, personal de muerte, a Prín, que él rechaza con la gallardía y con la valentía que le es característica a este presidente personaje, por otra parte, también tan, tan significativo y tan entrañable. Lo que sí es cierto, que por unas casas o por otras, retiene su salida. También se ha comentado que estas intervenciones de los diputados, si acaso estuvieran involucrados y lo que pretendían, pues era dar tiempo a un, una preparación que ya está hecha, un, una estructura criminal que ya está preparada. En cualquier caso, él pide su su berlina, una berlina coupé de las habituales, digamos, del parque móvil del momento, para que le recoja en la salida, en la puerta de diputados de la calle Florida Blanca, en las traseras de, del Palacio de, de San Jerónimo. Allí le recoge, pero don Praxe Mateo Sagasta, que todavía le queda muchísima vida política. Y en este momento está fungiendo de ministro de la gobernación y le acaban de nombrar también ministro de Estado, de manera que prácticamente es la mano derecha de Prim. Tiene interés todavía, por otros motivos, en hablar con el presidente y decirle una serie de cosas urgentes. De manera que esto lo hace de forma que podemos calcular que, bien entradas las. Las sesiones de, la, de, de la tarde terminaría sobre las seis, y bien entradas las siete de la tarde, posiblemente las siete y cuarto de la tarde, pues por fin eh, PRIN juntamente con dos de sus ayudantes, PRIN tenía hasta siete ayudantes militares, concretamente eh, Juan Francisco Moya y Ángel González Nandín, ambos coroneles, pues muy respetuosamente le ceden es una eh, berlina para cuatro, PRIN ocupa una un asiento los otros dos enfrente eh, eh, los dos mientras que un tercer ayudante se adelanta en vista que se está retrasando Pring se adelanta al Palacio de Buenavista que es donde el destino de la berlina de Pring ¿por qué? porque es donde tiene que despachar es la sede de su iba a decir ministerio o de su cartera preferida donde ha situado la Presidencia del Gobierno y por lo tanto tiene derecho a ella, y además ha hecho de ella su domicilio. Eh, respecto al itinerario, y mucho habría que hablar, tenemos que decir que los conspiradores habían previsto todas las posibilidades de acceso en, o del trayecto entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de la Guerra, el Palacio de Buenavista. El trayecto más normal y habitual, y el que seguiría la Bernina de Prín, era ese tramo de la calle Florida Blanca, continuar por la calle del Sordo, hoy día la conocemos con la calle Zorrilla, desembocar en la calle del Turco, que entonces se eh, denominaba entonces, ahora Marqués de Cubas, continuar, cruzar, eh, cruzar eh, Alcalá y seguir eh, por la calle del Barquillo continuar un poco más la Plaza del Rey y luego girar a la derecha para coger el, el Palacio de Buenavista también por sus traseras, por la actual eh, calle de Fri. esta Este sería el itinerario habitual. Eh, pero en todos los posibles, y desgraciadamente no tengo tiempo ahora de explicar cuáles eran los otros posibles, diré rápidamente que naturalmente, pues la calle Zorri, la paralela a la calle de Zorrilla en la calle Madrazo entonces llamada calle de la greda, también se podía seguir por la calle Cedaceros. Pero esta fue en todo caso porque Pring era un hombre que desatendía mucho, muy poco, o mejor dicho, desatendía mucho su um, seguridad política. De hecho, sus ayudantes siempre se quejaban de que renunciaba, rechazaba todo tipo de, de escolta montada, incluso el cochero eh, que ha tenido de frío eh, dirigía la berlina, ni siquiera tenía la precaución de tener al lado un custodio, un guardián como era habitual desde esa posición del pescante para atender a cualquiera necesidad. El caso es que la berlina se dirigió hacia su destino y en un momento en que ya la nieve había cuajado en Madrid y había arreciado la nevada, y al llegar en el cruce entre, digamos, Zorrilla y Marqués de Cubas, se produce para sorpresa de los ayudantes que a falta de escolta están atentos a todo, pues una señal, unos hablan de una señal de un fósforo, no está probado, de una señal luminosa, sí si está testificado un silbido respondido por otro. Se continúa a buen paso por esta calle de doble, de doble dirección hasta que en un momento determinado el cochero, cocheros especialmente, y quiero subrayar este dato, especialmente entrenados en conducir autoridades y en protegerlas. Ampliaré un poquito este dato. Ve el cochero como en la, en la otra acera haya aparcado una berlina de las del punto. Un coche de punto, decimos hoy día, o al punto o a la hora, es decir, un coche de alquiler. No le sorprende excesivamente, puesto que era un lugar habitual de que hubiera una parada de taxis, diremos hoy día. Pero lo que sí le sorprende es que se ve enfrente otra berlina, yo diría más bien una calesa tirada por un solo caballo. La suya tendría dos caballos, lo cual eh, nos aclararía el por qué. Pues, eh, considería pasar por encima de la otra berlina en la, su propia dirección y que no solamente so, no sortea la anterior, sino que se dirige directamente. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era impedir que se frenara la, su berlina y, facilitando a los posibles sicarios, afinar la puntería. En un primer momento trata de regular para coger impulso, ve que también le están intentando cerrar la salida por la retaguardia y en este momento desembarcan de la berlina anterior, se produce propiamente el atentado, seré brevísimo en decirlo, simplemente diré que se producen dos o tres, según otras versiones, andanadas de trabuco y entre medias una voz de mando que las dirige y las anima. Dos testigos importantes, entre otros el propio PRIN y entre otros el ayuntante eh, eh, Nandín, González Nandín, creerán oír la voz tan característica, una voz seca con, con acento andaluz de Paul y Ángulo. Se produce esa terrible andanada como consecuencia de la cual el general PRIN resultará con esas terribles heridas en el hombro concretamente le extraerían hasta ocho balas eh, también en el codo que le deja la articulación volada y en el meñique que lo, se lo deja colgando y salva la, la vida en ese momento gracias a Ángel González Nandín que se echa sobre su general para lo protege con su cuerpo de lo cual resultaría también gravemente herido aunque superaría en la herida eh, la magnífica actuación del cochero permite un choque con la otra caleza, la prácticamente la derriba, la vuelca prácticamente y a toda velocidad cruza, cruza la calle Alcalá y a la altura de la calle de, de la Plaza del Rey, al otro lado de la misma, observan todavía los asustados ayudantes que hay unos grupos de hombres armados que en este caso y por ir, y por ir la calesa a toda velocidad no pueden detenerla. prin entra en esas circunstancias tan dramáticas que todos nos imaginamos y que todos y eh, que todos tenemos en mente eh, en el palacio de Buenavista por la escalera eh, de atrás pero por la escalera principal girando entra en ella, eh, le recibe su apenadísima, alarmadísima esposa, como es lógico, doña Paca Agüero, y él, valiente, trata de quitarle importancia y de preocupar a su mujer. Sube apoyado en uno de sus ayudantes. Eh, de todas formas, parece ser, por testimonio de este mismo, Nandín, pues que se desmaya, lo desnudan, lo llevan a su gabinete e inmediatamente eh, pues, eh, el, otro, eh, eh, el otro ayudante que se llama Prats, ignoro si tenía en relación familiar con el general o no, corre a buscar a su médico de cabecera, que es el doctor Cesario Losada. Él acude rápidamente, junto a con Vicente llado, otro facultativo. Y desde el primer momento se dan cuenta de la enorme gravedad. De las heridas de PRI. Tan es así que hacen una declaración, hablan de lesiones graves y pueden ser peligrosas por la índole especial de las heridas, de las mismas heridas. Desde el punto de vista oficial, sin embargo, se quiere quitar importancia y es comprensible. Lo que se está temiendo desde el Palacio de la Regencia es que este sea el, el, el primer paso para la revolución general que se está estudiando y que se está programando. De manera que los mensajes por telégrafo, por el telégrafo propio del Ministerio de la Guerra, que se mandan a las capitalidades generales, tienen un doble sentido. En primer lugar, quitarle importancia al atentado en términos de que heridas leves, se está recuperando, eh, se ha levantado por sí mismo y, paralelamente, urgen medidas de seguridad, refuercen el orden público, denme noticias de cualquier alterca. El, la Gaceta de Madrid pues sigue las pautas, las pautas naturalmente oficiales. Y al día siguiente del atentado, el honrado almirante Topete se ve en la tesitura de informar a las Cortes. Y lo hace de una forma curiosísima que pone en evidencia al general Serrano o a la política del general Serrano. Informa de esta forma. El general Pring ha sido herido en el día de ayer. No sé si es grave o leve la herida. No lo quiero saber en este momento. Aunque lo supiera, no lo diría en este sitio. Menudo favor le estaba haciendo al regente. La ficción oficial se pudo mantener durante poco tiempo. El 29 de diciembre se inicia ese cuadro febril alarmante y al día siguiente por la tarde se produce la brusca elevación elevación de la temperatura por septicemia a las 7.30, comienza a delirar, falleciendo, y aquí las fuentes, incluso las fuentes oficiales, pues discrepan, bueno, entre las 8.30 y las 9.30, un margen efectivamente muy, muy grande. La muerte se produjo por un proceso infeccioso, como ha demostrado el informe de carácter médico y antropológico forense llevado a cabo por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, fue inmediatamente también, por a instancias de Ricardo eh, Muñiz, llamado también con toda urgencia un celebrérrimo eh, eh, médico catedrático de operaciones del Colegio de San Carlos que se llamaba Melchor Sánchez Toca. Y Melchor Sánchez Toca luego haría unas declaraciones de que no la habían dejado intervenir. Eh, eh, todos somos conscientes que a los operadores les, intera, les gusta muchísimo operar. Eh, los médicos que atendieron a Prin en mi opinión, se dieron cuenta de la gravedad de las heridas y probablemente consultando a la propia familia del PRIn decidieron que más vale no meneallo dejarlo morir en paz. Esto ha dado lugar pues, que a elucubraciones sobre una posible complot de batas blancas, etcétera, que yo eh, no incido porque no tengo datos suficientes ni creo que nadie los tenga. Según declaración de los médicos forenses, después de producida, producida la muerte el 31 de diciembre, no se practicó la autopsia, pero sí se declaró respecto a la herida del hombro izquierdo del general, nada menos una herida atroz de 6 centímetros de diámetro, sobre la cual solamente se habían puesto unos emplastos, que era mortal de necesidad. Corresponde ahora, y para finalizar lo estoy haciendo rápidamente, eh, hablaremos de esa investigación judicial, de esa enorme eh, causa del más extenso probablemente de los sumarios de la historia judicial española, tramitados durante casi una década eh, por 13 jueces diferentes. Desde el momento en que se producen los hechos, el gobernador civil de Madrid eh, aporta una documentación interesantísima al juez e instructor. Eh, como lo, hablando de sus antecedentes del mes de noviembre, que luego ha, servirá muchísimo para articular el propio, el propio sumario. En realidad, eh, pues se descargaba de una culpa eh, que efectivamente tenía, y es que eh, a él le habían dado la novedad de que el día de autos, eh, su jefe de distrito, pues la tarde había pasado sin novedad, y él había cometido el GAF de transmitirlo a la superioridad, para descrédito propio de manera que, efectivamente, ahora, pues, se mueve con gran agilidad y aporta muchos datos. sin embargo, las, in las investigaciones que se, van a abrir, que se van a llevar a cabo, pues, no trascienden al conocimiento público. naturalmente, el secreto del sumario, razón por la cual muchos rotativos, rotativos con dinero, pues, hacen sus propias averiguaciones. y razón por la cual aparecen frases apócrifas eh, y situaciones reales o irreales. no me atrevo a afirmar fruto de investigaciones no oficiales de manera que hay que ponerlas pues siempre en cuarentena por lo que en la causa fueron imputados nada menos que 105 sospechosos eso es una barbaridad 105 personas que intervinieron en el atentado de una forma u otra de manera que estamos hablando de un grupo importantísimo lo cual nos lleva a una pista o por menos a mí que estamos hablando de un grupo organizado y organizado políticamente y estoy pensando naturalmente de buena parte del partido republicano Federal como, como causante, como inductor incluso que, que eh, aporta esta, esta, este tipo de personas. como autor eh, bueno estos cinco sospechosos tres morirían asesinados sospechosamente también otros lo hicieron de, murieron de forma natural ya que fue tan largo el proceso fueron emplazados en rebeldía otros 37 y reclamados cinco prófugos. Por lo que respecta a la ejecución del crimen, el autor material de los hechos aparece sin duda alguna, Paul y Angulo, que ya tenía antecedentes de homicida. Aunque no fue homicida inmediato, unos días antes de, eh, casi un mes antes de, de llevar a cabo el asesinato de PRIN, se había batido en duelo también con su opositor. De, 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 de jefe de la pandilla de la Porra, en realidad, eh, la pandilla de la Porra y la suya que iba a organizar, e incluso estaban integradas y fundidas unas en, unas en otras, como ya, como ya veremos. El juez García Franco lo vería tan claro que declararía: Desde las primeras actuaciones, siempre incontestablemente y sin género de duda, el señor Paul Yangulo aparece como autor material del delito del asesinato del general Prín. Naturalmente, no puedo detenerme, desgraciadamente, en. todas las acusaciones, las declaraciones y las pruebas que se acumulan contra él. El señor Angulo, que lo describe divinamente, don Benito Pérez Galdós, Era un personaje temible. Él hace un retrato físico también eh, de este personaje que solía llevar una, una voz, eh, un, un, una tez eh, cetrina, un, un carácter muy irascible y siempre solía llevar unas gafas verdes a lo Garibaldi, que naturalmente era eh, un personaje que le atraía mucho en la investigación en digo, bueno, este señor conseguiría escapar de España también misteriosamente, conseguiría seguir viviendo a la gran Dumon moriría, eh, viviría en el gran hotel de París y él tenía posibilidades propias también, pero parece que esto excedía sus propias posibilidades y acabaría muriendo sin pagar por su crimen el 23 de abril de 1892. La investigación judicial por su parte logró pruebas que señalaban abrumadoramente también a José María Pastor, jefe de la escolta del general Serrano, abriendo un nuevo posible link de altos vuelos. Lo había identificado un personaje que va a ser eh, entrañable, por otra parte, que va a ser fundamental en la acusación, que es una mendiga que había ido a esquinar por la calle de Alcalá a recibir limosna y este ángulo para quitarla de en medio de, 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 del lugar de los hechos le había dado nada menos que una pesita. Ella también resultaría herida en el propio atentado. Eh, Pastor, ante la abundancia de pruebas, ingresó en prisión, pero resultaría escarcelado tras el sobreseguimiento. La comisión PRIN del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José de Cela ha establecido en, en 2012 para el sumario judicial la lista definitiva de los 12 asesinos de PRIN. Pero, naturalmente,. Y pese a todo, tenía que haber un cerebro organizador. Tenemos que tener en cuenta que es una estructura, hemos insinuado ese partido republicano, pero hay que saber quién es el pagano, quién, eh, una, unas sumas elevadísimas, puesto que no solamente es darle el, el, las 13 monedas de Judas a los, a los asesinos, sino es man, eh, procurar su fuga a salvo, mantenerle sobre todo en América del Sur. Pagar sus necesidades legales, incluso alguno ha intuido también silenciarlos, como se ha sugerido también respecto a aquellas esas muertes no eh, cumplidamente demostradas. De la causa se desprende que el secretario personal de duque, del duque de Montpensier, el coronel Felipe Solís y Campuzano, fue el organizador y pagador por cuenta ajena desde la misma sede del Palacio Madrileño de los Montpasi. Una de las pruebas más comprometedoras, entre otras muchas, es la que uno de los acusados, tratando de salvar el pellejo, entrega al juez. Y es una tarjetita de Montpasi dividida, un trozo de tarjetita, que iba a ser la contraseña para conocerse unos conspiradores y otros. En ella aparecía un escudo de armas. Muy parecido, naturalmente, al de la Casa Real, que se ha interpretado de la Casa Real, no, no, era el de los Montparnasse, y cortado en un, un trocito, y las palabras M-O-N-T, Mont. Pero, en fin, ese es un detalle, casi una anécdota ante tanto eh, prueba acusatoria. Y entonces eh, nos encontramos también con el caso de Francisco Serrano y Domínguez, duque de la Torre, que es distinto. Así como la conexión de Solís y Montpensier, eh, la aclara el, el promotor fiscal, es decir, el fiscal del momento, eh, y, y efectivamente pues, le hace, eh, lo somete a declaración y, y afirma lo siguiente, que aparecía en primer término la responsabilidad del excelentísimo duque de Montpensier contra quien debe dirigirse el procedimiento como principal autor del complot que tuvo por objeto el asesinato del excelentísimo don Juan Prín. Él so llegaría a solicitar la prisión del propio... El caso de Serrano digo es diferente y no hay sino acusaciones menos contundentes, aunque siempre, en mi opinión, parecerá poco justificable esa relación clientelar con el que es jefe de su escolta, uno de los asesinos absolutamente probados. Y algún otro detallito, como es el de que muchos, después de haber cometido asesinato, buscan, o varios, buscan refugio también en, la, en el palacio del regente. Aparte de si tenemos que tener en consideración, cómo se ha tomado el qui-prodest, y aunque el Duque de la Torre y Montpensier nunca fueron acusados formalmente, oficialmente, la opinión pública se formó su propia idea de cada uno de ellos. Y ahora sí voy a referirme a una ilustración de la flaca, una ilustración en la que el espíritu de Prín señala con un dedo acusador al general Serra. No hubo lugar, digo, para una sentencia definitiva. Y finalmente el proceso judicial se cerró, fallando el tribunal que no se había podido probar quiénes eran los culpables del asesinato. En consecuencia, fueron liberados todos los detenidos y se exculpó a todos los, in los imputados, incluso los convictos y confesos. De nuevo se reprodujeron popularmente las sospechas de una intervención política. Alfonso XII, el restaurado, iba a casarse con... Merceditas, con María de las Mercedes de Orleans, hija del principal sospechoso. Y es que ayer como hoy, cuando la, justicia, cuando la política entra por una puerta, la justicia salta por la ventana. Señoras y señores, muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, profesor. La verdad es que ha sido súper interesante. Si les parece, vamos a dedicarles un rato a, a, prolongar un poquitín más esta interesantísima exposición que hemos, que hemos recibido. Ha habido un comentario que ha hecho que me ha parecido bastante sorprendente y es que había, por cierto, si alguien tiene una pregunta ya sabe la, la mecánica. Aquí hay una señora y un señor que tienen alguna cuestión que plantear. Eh, decía que bueno, ha comentado usted que perdón, has comentado sí. que, que había, había un, más de un centenar de implicados. Y mi pregunta es, con más de un centenar de implicados, en fin, la policía eh, política o de la época, eh, como sea, le podemos quitar el calificativo de política, pero la policía de la época, aunque no tenía los medios tecnológicos de hoy en día para conocer lo que se cocía. Indudablemente, pues habría una red de infiltrados, de fuentes de información, etc. ¿no? No se detecta eh, nada de esto. Sí se detecta. Lo que pasa que no se, se detecta se, se detecta lo que no se hace es interpretarse correctamente. Efectivamente. Era tal el estado de alteración general que en realidad la subversión podía venir de muchas partes. Lo más normal que fuera, como he tratado de demostrar, era por parte de ese partido que se sentía traicionado y que era muy visceral, lo había sido, y por una parte, y eso no lo he dicho. De un brazo armado que era la Milicia Nacional. La Milicia Nacional, en todo momento, en el siglo XIX, está apoyando estos movimientos, eh, pues, eh, en ocasiones subversivos, en contra del orden establecido. De manera que 105 aún me parecen pocos. 105 que los habían pescado con las manos en la masa, por así decirlo, o con alguna implicación. Que, que, eh, implicados debían ser muchos más, porque hasta en los pueblos pequeños se sabía que el 27 de diciembre se iba a producir la muerte de don Juan Príncipe. La verdad es que es casi una historia policial fascinante. ¿no? fascinante. La misma en Estados Unidos habrían hecho ya un guión y una película <laughs> sí, sí. enseguida. Bueno, imaginativas aquí también se han hecho bastantes. <laughs> bueno, en... ay, perdón, perdón, perdón. Decía que es una historia policial fascinante y que en Estados Unidos habrían hecho ya un guion y una, y, una, y una película o una serie. Netflix, eh, sin duda, ¿no? Eh, él, eh, me gustaría centrarme un poco eh, también en la figura de Prim, que al igual que la historia es una figura fascinante, ¿no? Decía un personaje Galdos, eh, ¿quién fuera Prim? que realmente era un personaje que, que generaba... Eso es cierto, pero Galdós act, eh, adopta una actuación, una actitud bastante curiosa respecto a Pri. Eh, 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 por un lado, pues casi vamos a decir que es un personaje es, es tan popular y Galdós es un reflejo tan vívido de lo que efectivamente es ser popular, pero Galdós también tiene sus reticencias con el propio Pimpleón, perdón, eh, que te, te he interrumpido. Eh, bueno, como todos los personajes históricos, sin duda generan todo tipo de controversias y de opiniones, ¿no? Pero yo creo que hay una también muy, inánime, muy unánime y quería centrarme un poco en el personaje más allá eh, de, de, del final de su vida, que era, eh, eh, bueno, la verdad es que eh, en, la, en la guerra, en aquella, en aquella guerra, guerra de África, las, eh, la, la primera bandera española. Que se iza en la Alcazaba de Tetuán, es izada por los voluntarios catalanes. ¿no? Él era un hombre ciertamente eh, que afianzaba eh, su, su ser catalán, pero que, sin claro. embargo, bueno, quito el sin embargo, no tiene por qué haber una contraposición, una contraindicación, pero que al mismo tiempo, mucho mejor, al mismo tiempo eh, se manifestaba de una forma explícita como un español. Que amaba su país. De hecho, tengo una frase suya, ¿eh? Eh, abro comillas: decía, los males de mi patria me hacen daño como los males míos. Y si alguna vez se mancilla su honra, yo también me siento mancillado, como si fuese cuestión de mi propia familia. Es decir, la palabra de un, de un español de, de Reus, ¿no? Sí. Respecto a lo que dice Lorenzo, dos puntualizaciones. Una, eso de sentirse ofendido, lo se sentía ofendido con mucha frecuencia, y no se lo pregunten al pobre Don Modesto La Fuente, que recibió en sus costillas varios palos dados por Don Juan PRI. Efectivamente, respecto a lo de la guerra de África, y en eso me siento especialmente aludido en alguna forma, Printu la habilidad. O el pueblo español estaba tan ilusionado con Prin que le hicieron el artífice de todo. La batalla de los Castillejos, y hablo como historiador militar, en la cual derrocharon valor los voluntarios catalanes, estuvo a punto de perderse por ese valor insensato de Prin, de manera que fue una medida de don Leopoldo en este caso que ya lo conocía a don Leopoldo le impusieron a Prin por política. Él nunca lo hubiese querido como jefe del Ejército de la Reserva. Y a la hora de triunfar de la revolución, pues aparecen hasta en las canciones populares Prín como el héroe de la alcolea, batalla en que nunca estuvo, como es bien sabido, sino que dirigió Serrano. Prín fue admirable en muchos sentidos y criticable también en otros, como lo somos todos. ¿En qué situación queda al final eh, la figura del general Serrano ante, ante el magnicidio? Sí, no, efectivamente no me he mojado. y… Yo no, no me siento capaz de mojarme. Puedo dar una intuición. Efectivamente, yo no sé hasta qué punto, efectivamente, eh, la desaparición de la figura de Pring podía potenciar, podía potenciar a cualquiera, porque es que Pring hacía sombra a cualquiera, especialmente al regente. Las relaciones con el regente eran malas. De hecho, si Serrano hubiera podido, dos años antes, lo hubiera fusilado cuando Serrano era del establishment. Por otra parte... Eh, eh, esa sospecha la mantiene la Marquesa Viuda de los Castillejos, que sospechaba personalmente, pero no pasan allá de una sospecha. De manera que yo no me atrevo a decir nada. Lo que sí eh, considero intolerable es que eh, las investigaciones pararan justo antes del regente. Hombre, por lo menos habría tenido que prestar declaración y justificar esa esa, eh, liaison, esa amistad con un personaje tan siniestro. Como su jefe de escolta, ¿no? eh, Hemos visto. Bueno. Perdón, vamos a ver eh, que realmente en una serie de años... En un periodo relativamente corto de la historia de España eh, eh, se producen cinco magnicidios. Los vamos a ver aquí, ¿no? Ya sea por, por republicanos, como parece, como. como anarquistas, eh, como veremos, o como. o, o por etarras. ¿no? Quisiera puntualizar antes que sigas adelante. Que el imputar al Partido Republicano me parece una injusticia. A un sector numeroso, a los más radicales, efectivamente, de alguna forma lo apoyar. Y quiero decir esto porque el, el artífice principal, este ángulo, intenta relacionarse con los. los Tres presidentes de la República y nad todos procedentes de este partido y nadie quiere volver a saber a hablar de él para no contaminarse de manera que los demás pues, continúan en la legalidad. Eso quisiera aclararlo. Perdón por la interrupción. Pues corregimos estupendamente los radicales del Partido Republicano. Decía este, este fenómeno entre comillas, por supuesto, tiene paralelismos en otros países eh, europeos en su historia contemporánea. Se ha hablado aquí del asesinato de Sarajevo, Tendría que, que dar un poquito más de tiempo para pensarlo, pero ahora mismo de bote pronto no se me ocurre un caso parecido, es un caso muy, muy español, muy propio, es verdad, es un personaje emblemático, es un personaje que impone su voluntad claramente. Es un personaje bastante autoritario, aunque narbole en, en la estandarte de la libertad. Bueno, sí, cada cual a lo mejor tenemos a alguien en mente, yo no me voy a declarar. Eh, eh, yo creo que al inicio de, la, de tu intervención, pues, eh, eh, bueno, implícitamente has mencionado de, de, casi, de algunas teorías eh, casi novelescas sobre el asesinato. ¿no? Bueno, hay algo que, que se ha publicado y que se ha contado y era que él, después del atentado... es eh realmente muere eh estrangulado por nuevos sicarios que se les encarga que vayan a rematar la faena entre comillas. Bueno, respecto a esto, naturalmente si no lo he incluido non he incluído tantísimas cosas que me hubiese gustado incluir esta non me hubiese gustado incluirla porque me parece pues, que non responde a mi, a mi condición de historiador pero anecdóticamente ya, que se, ya que se me invita a ello diré e estoy recordando e parodiando a Emilio de Diego lo que lo refiere la, la, frase de, del Vizconde de Chateaubriand eh, que decía espero que no Sea, se, se eh, viole una vez muerto mi, mi, mi momia, puesto que la momia no va a decir nada que no haya dicho yo ya. pues esa frase, que de alguna forma, pues, efectivamente, puede ser, eh, puede referirse a esto, eh, efectivamente, como consecuencia de esta autopsia. incluso se dieron a, a la prensa unas fotos desagradabilísimas. Y yo diría también que ofensivas contra la persona de, de Pring. Yo comprendo que estos, estos trabajos hay que hacerlos, pero algunos medios los publicaron en detrimento de, del respeto que nos debe merecer esta persona. El motivo por el cual se pensó que pudiera. No, no, se afirmó que había sido estrangulado, es que aparecieron unas marcas en el cuello. Y la respuesta que algunos dieron fue todavía pues, más peregrina que la propia afirmación. Yo he oído afirmaciones en sentido, no, no, es que como llevaba el eh, cuello duro, pues está, eh, se quejaban siempre los militares de que les rozaba el cuello duro. No, no va por ahí la cosa. Esas eh, supuestas estrangulamientos, eh, estrangulamiento, bueno, un complot de tal magnitud interno, no ya de externo, sino interno, que tenía que estar eh, involucrada la familia, tenía que estar involucrado ese grupo de amigos que se constituyen en custodios de la persona de, de Pring, eh, hasta el, el último momento, el regente, la guardia militar, las, los médicos. Es imposible que todos decidieran matar a Pring y que hay un momento en que puedan estrangular a Pring. Pring murió, como creo que está si comprobado, por las heridas y como coinciden pues, todos los testimonios solventes. Lo que ocurre es que la, la momia de Pring fue manipulada. No es que fuera el cadáver de Pring, fue manipulado, fue momificado. Recordemos ese, esa pintura tan significativa en que aparece Pring de capitán general, porque todos estos sucesos ocurren con Pring de paisano. De hecho, la infección de, de la herida hay en la chaca ese gabán de piel de oso, a los pelos del gabán de piel de oso, que ayuda a la septicemia. Pues bien, ese cuadro al cual me estoy refiriendo, recordamos a Prin incorporado, a Pring, en el cual eh, ya se le han hecho esa labor post mortem de, de ponerle bonito con perdón, y se ha manipulado, y se le ha forzado probablemente el rigor mortis de la cabeza, y sobre todo contradice los testimonios históricos, y yo soy historiador. Vamos con, vamos con las dos últimas. Eh, voy a dejar de lado las que yo tenía preparadas y le voy a formular las dos últimas preguntas de los asistentes, si te parece bien, profesor. ¿Cómo, cómo era la relación eh, con, con Amadeo de Saboya y cómo afecta la muerte de Prim a su, a su corto reinado? Pues eran dos perfectos desconocidos. Eh, don Amadeo, eh, no totalmente desconocidos. Es verdad que hay un primer intento con la, con la casa de Saboya que fracasa esa intervención materna Que quiere, muy intuitiva, que no quiere eh, para ninguno de sus hijos la, corona, la conflictivísima coronada de España, pero creo que no hay una relación eh, íntima. Desde luego, don Amadeo se quedaría aterrado. No sucedió en el momento que dice que sucedió, que cuando llegó don Amadeo se encontró con el cadáver de prin No fue así. En realidad, prin murió entre esa, en ese periodo que he dicho, en, en ese interludio, y don Amadeo ya estaba en Cartagena. Él llegó según. Un, eh, eh, un mensaje que he tenido yo en mis manos, a las dos de la tarde, todavía no ha vuelto es más, en pleno auge de que Prince se está recuperando, pasa revista a las tropas y fue vitoreado por una multitud, pobrecillo yo creo que fue el único momento en que fue vitoreado a partir de entonces pues no se dio esa circunstancia, creo que no se conocía, lo que pasa es que efectivamente cubría esa necesidad efectivamente era una monarquía pues efectivamente pues que le había quitado los poderes temporales al pontífice, en fin de unas circunstancias pues muy, pues muy que encajaban muy bien y sobre todo era una contradicción total que era lo que se pretendía hacer al régimen anterior, que ya sabemos lo pía y lo papista que era eh, doña Isabel II. ¿no? Una Aunque, última pregunta, eh, un tanto comprometida, eh, porque es de política ficción. ¿no? Eh, ¿Cree que en las actuales circunstancias sociopolíticas eh, eh, un magnicidio podría cambiar... Eh, el rumbo y la historia de nuestro país, por ejemplo, si, Epa, eh, si, Eta, hubiese, si ETA hubiese matado al rey Juan Carlos eh, en Bilbao, eh, en su no, visita al No punge. digo que. En... En otros momentos recientes, sí. En la actualidad, y es una opinión personal que vale tanto como la de cualquiera, yo creo que ahora los, el poder está tan diluido, tan dividido, tan colectivizado, por así decirlo, que siempre hay una alternativa. Y no veo ningún caso, ni siquiera la cabeza de Su Majestad el Rey, eh, que fallara. Pues siempre hay una alternativa. Yo creo que ese dato, ese, eso no se podrá dar eh, nunca más, por lo menos mientras continúe la situación que estamos viviendo. Gracias a Dios el reparto de poderes. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Les invito a que nos acompañen si lo desean el martes 16 de mayo a las 7 tendremos al profesor Octavio Ruiz Manjón con una interesantísima charla sobre los asesinatos de Cánovas, Canalejas y Dato. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Muy buenas tardes y aupa alete. Mm.